Luis Cardenal se trata de cambios que tenía que hacer el presidente de la República desde hace meses. Nosotros creemos que el problema de la seguridad no es necesariamente un problema de personas, aunque las personas responsables tienen, tienen una labor importante que realizar, es un problema de políticas, de políticas equivocadas. Aclarado el punto, el presidente de la Cámara de Comercio espera que el nuevo titular cumpla el nombre de su ministerio y haga cambios en los planes. Ramírez Landa Verde es un profesional de la policía, es un tipo que yo no tengo más que cosas buenas que decir de él y que le deseo el mejor de los éxitos, ¿verdad? Pero va a pasar de una parte técnica a una parte política, que es diferente. Y en política dos y dos no son cuatro. El empresario habla de un desorden dentro del Ministerio de Seguridad y espera que se definan roles entre el comisionado presidencial para el ramo y el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Esa estructura tan difusa, tan confusa en seguridad, donde hay un ministro, pero hay un asesor presidencial, y dicen que el Consejo es el que dicta la política, y entonces el ministro como que queda en el aire. Y recordó que como empresa privada han presentado una serie de propuestas para frenar la violencia y la inseguridad. La última detallada por Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York en el ENA de 2015. Tomen en cuenta las cosas que se les han dado y se les han dicho, como el plan de Giuliani que está funcionando con éxito en Colombia, y que modifiquen el rumbo que llevamos, porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Para Teleprensa, Canal 33, Armando.